Hey gente, bienvenidos a un nuevo video del canal. Soy Pinceladas, para los que no me conocen, un saludo a todos y gracias por sintonizar otro episodio acá. Voy a comenzar mandándole también un saludo al clan Ecuador, que por allí me habían dejado un mensaje en un video anterior. Entonces le mando su respectivo saludo, gracias por el apoyo. Hoy estamos en el test server y, como les había dicho en el video anterior, hoy estamos estrenando la nueva versión del hangar. Fíjense que vamos a tener esta versión donde vamos a tener los 5 puestos y en la parte de atrás vamos a tener acceso al titán. Como pueden ver, allí se ve el titán. Hay un titán aquí escondido en la parte de atrás. No sé si esta va a ser la versión final. En el test server dice que está trabajo en proceso. Todavía está en trabajo, pero me parece que se ve bastante bien. No sé qué tan pesado quede en un celular o en un dispositivo de gama media baja. En el emulador se ve bastante llamativo. Le puedo dar una vuelta y tiene como un giro 3D, lo cual aplica un buen efecto. Si lo cambio a un segundo hangar, que activo el segundo hangar, que por allí me habían dicho que qué pasaba con los jugadores que tenían un segundo hangar. Fíjense, tengo el segundo hangar y tengo acceso al mismo titán. No sé si esto va a funcionar así en el servidor cuando quede ya la versión final. Tocaría esperar. Me imagino que en el próximo test server ya vamos a tener acceso al titán acá en el hangar. Y vamos a poder probar el hangar como debe ser. Hoy estamos viendo, es una vista preliminar de lo que va a ser ese cambio. Me pueden dejar en la caja de comentarios qué tal te parece. Si pudiste descargar el test server y lo pudiste probar, me puedes también dejar tu opinión si te corrió bien en tu celular. A mí en lo particular le doy 10 puntos, me parece que queda bastante llamativo, distinto. Ya le hacía falta como un cambio al hangar que teníamos casi que siempre igual. No sé si la imagen de fondo del espacio va a permanecer, quizás eso lo cambien, pero se ve bastante llamativo. Es un hangar así bien hecho a mi parecer. Vamos a pasar también a probar el titán de hoy. El titán de hoy se llama Kid. Y vamos a ver de qué va. Está en el modo escaramuza. Vamos a ir acá en batalla. Y vamos a probar a ver qué tal sale. Ahorita seguimos. Estamos acá ya en el test server. Vamos a probar al titán. Se llama Kid. Voy a sacarlo aquí al inicio. Este titán viene un poco más OP que los anteriores, que el anterior Arthur. Dice, tiene esta primera habilidad, se las voy a mostrar. Déjenme luchar aquí contra estos que se acercan a destruirnos. Ok, tiene una primera habilidad que va a ser esta, fíjense, el mouse hace un cambio de arma, lo que hace es activar un arma, la activa durante 15 segundos, vas a poder disparar con el arma durante 15 segundos y luego va a tener un tiempo de recarga de 10 segundos. Fíjense allí, ahí tiene el tiempo de recarga de los 10 segundos. Es bastante sencillo de utilizar. Este titán, que se llama Kid, viene a formar parte del trío del viejo oeste. No sé si se acuerdan del Butch, del Jesse y del Doc. Bueno, viene con la misma habilidad, por lo tanto pues pienso que viene a formar parte de esa familia. Va a tener 375k de vida y una velocidad de 40 kilómetros. Va a tener una buena velocidad. Fíjense que activo el arma. Vamos a destruir ese que está ahí sin hacer nada. Y aquí tenemos al enemigo. Ya destruido. La siguiente habilidad que tiene este robot
la onda expansiva. Una onda expansiva, fíjense, es esta, hace 12k de daño por cada segundo. La onda dura apenas que 5 segundos y tiene un tiempo de recarga de 5 segundos. Entonces va a hacer 60k de daño, que es demasiado. Hace demasiado daño en cuestión de segundos. Fíjense el poder que tiene este titán. Como yo les decía al principio, que no me gusta mucho la idea de estos titanes porque no encajan en el universo de War Robots, es que cada vez van a sacar y van a sacar titanes más fuertes, titanes mucho más fuertes, mucho más OP. Fíjense que ya esta habilidad está mucho más fuerte, ya no es el titán simple con habilidad sencilla, sino va a tener esta habilidad super OP que lo va a volver más fuerte que los demás. Sin hablar del daño que arremete con las armas, que es bastante. No te olvides de dejarme en la caja de comentarios tu opinión al respecto, para ver qué tal vez el desempeño y la evaluación de este titán nuevo. Ya les mostré más o menos cómo iba la parte del hangar, los cambios que se están dando y lo bien que se ve el modelo en 3D. Bueno, ahí algunos dicen que se parece al hangar que actualmente posee el juego Battle of Titans. Pues yo realmente he jugado como dos veces Battle of Titans y sí se parece bastante. No les puedo hablar mal de la creatividad de War Robot, pero se parece bastante. Vamos a ver. Lo único positivo que le veo a este titán es que no tiene ningún tipo de escudo, y por lo cual le puedes hacer un daño directo a una distancia mayor a 500 metros. Si estás en un rango menor a 500 metros, este robot tiene bastante ventaja porque hace un daño descomunal. Vamos a ver cuando caiga este amigo acá. Ahí cayó y lo pudimos destruir. Tenemos casi que la victoria a poquito. También tenía allí un porcentaje de que iba a tener un porcentaje de resistencia. Lo único es que no supe cómo es que funcionaba ese pedazo de la resistencia. No lo supe en qué momento se activa, pero supuestamente va a tener también resistencia. Otra cosa que le quería hablar es algunos cambios que le hicieron a los mapas. Fíjense, la movilidad se ve bastante afectada. Al parecer cambiaron las texturas de los mapas y ha afectado, fíjense, no puedo caminar. Ha afectado algunos robots se ven más afectados que otros. Aquí camino bien. Y en algunos lados está bastante afectado. Es como si resbalara. Me parece que esto es un trabajo en proceso. No sé cuál es la idea del juego en sí con respecto a ese aspecto de los cambios. Pero hubo unos cambios en los mapas. Esperemos que lo acomoden para el próximo test server y que no se vea el mismo tropiezo. Fíjense que acá me tropiezo, camino y de repente me tropiezo y no puedo avanzar. Aquí estoy caminando normal y voy bien. Algo que salió a la luz pública es unos cambios que también sí estaban programados a probarse en el test server. Lo único es que ya no se van a probar mañana. Estaba pactado probarse el día de mañana, pero ya no. Son unos cambios a los robots Hades, Ares y Némesis. ¿Cuál es el cambio que se va a dar en estos robots? El cambio se va a dar directamente en el escudo. El escudo es el que se va a ver afectado y algunas que otras características de los robots. Vamos a comenzar con el Ares y el Hades. Como todos saben, cuando estos robots accionan el escudo, luego de unos segundos se le accionan las armas que vienen integradas y estas comienzan a disparar.
y cuando disparan todavía el escudo está activo. Que hay que cambiarle el juego como tal, el juego que hay que cambiarle, que cuando las armas integradas disparen, el escudo quede totalmente deshabilitado. Entonces, ¿cuál es el plus que ellos ofrecen? El plus que ellos ofrecen es que van a mantener la misma velocidad. Saben que actualmente, si el Ares abre el escudo, tiene una reducción de velocidad. Entonces, si hacen esto del escudo, el cambio del escudo, ya no va a tener esa reducción de velocidad. Al Hades le van a aumentar el rango del alcance del arma de 500 metros a 800 metros. En cambio, al Némesis le quieren hacer otro tipo de cambios. Le quieren aumentar el tiempo que dura el escudo, creo que hasta los 6 segundos. Son cambios que quieren hacer y lo quieren probar en el test server. Iba a salir el día de mañana, pero según leí, ya no se va a probar el día de mañana. Toca esperar hasta el próximo test server. Es una idea que a mí en lo particular no me gusta mucho. Me puedes dejar tu opinión allí. ¿Qué te parece? Si te parece positivo, a mí me parece que ya tocaron al Ares, ya tocaron al Hades y al Némesis, y no hay necesidad de seguir tocándolos. Creo que quieren disminuir el escudo, es mi hipótesis, es para que el Lich esté totalmente OP. Actualmente el enemigo natural del Lich es el Ares y el Hades y el Némesis, porque tienen los escudos impenetrables, y ellos lo que quieren es reducir esos tiempos para que el Lich tenga esos 10 segundos vitales para poder destruir a esos enemigos. Me parece que la idea del muro rompe escudo no está calando bien en la comunidad. La gente no está votando positivamente, ya que no solamente afecta al Ares, también afecta al Haeshi, también afecta al Burwak, también afecta al Fenrir, también afecta al Blitz. ¿Sí? Afecta a todo el que tenga el escudo de retribución, el escudo Ansil y el escudo Aegis. Entonces, como que la gente ha votado negativamente por ese módulo y están buscándole la vuelta a cómo remediar, a cómo bajar del podio al Ares, al Hades y al Némesis. A pesar que al Némesis se puede considerar que le quieren hacer un buff porque le quieren aumentar la duración del escudo, lo que realmente se oculta detrás de eso es que le quieren reducir el tiempo del escudo al Ares y a la vez, que serían los dos enemigos más fuertes en contra del Lich. Yo por allí tengo un Lich, les voy a mostrar un video con el Lich. Me lo gané en un cofre, lo estoy subiendo, lo tengo a nivel 5, lo he subido con oro, lo tengo en MK2 nivel 5, pero ya no quise gastar más oro, así que lo estoy subiendo en tiempo normal. Se tarda bastante, pero me parece que esa es la idea de lo que quieren hacer con estos 3 robots. Me puedes dejar en la caja de comentarios también tu opinión acerca de este tema. Vamos a esperar que salga el próximo test server, o que esto salga en algún test server, para poder probar y ver qué tal va, y ver si en verdad van a aplicar esos cambios o quedaría solamente en como una propuesta. Sin más nada que decirles, pilotos, gracias por sintonizar otro episodio aquí en el canal. Ya casi somos 5000 seguidores y en verdad les agradezco todo el apoyo que me han venido dando. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.